Sí, quedan dos. Uno que hay, uno hay que ganar seguro y esperar. Quiero decir, ganando uno, se puede esperar. Ganando uno, empatando otro, casi seguro, y ganando los dos seguro. Pero uno hay que ganar de los dos seguro, si no, no tengo ninguna posibilidad. Eso es lo que pienso yo. Siempre la he visto y cuando hablas, no yo porque no, directamente no hablo de estas cosas con ellos, pero cuando gente ha llegado a ti y habla con ellos, siempre tienen esa intención de volver a pasar algo junto a la afición, junto a los aficionados, de partidos bonitos. Pero el hambre no te lleva a ningún sitio. Al final te lleva las cosas bien hechas. No el hambre ni todas esas cosas que se venden, de los mensajes bonitos. No, no, no. Al final te llevan las cosas bien hechas, no, no otra cosa. Yo tengo la carrera ya aprobada hace tiempo. Ahora lo que voy es a por nota. Pero la carrera estoy aprobado, que es para lo que yo me matriculé, para aprobar la carrera. Yo lo que voy a por nota. Pero por eso no es, esto no es así. ¿Qué siento? Pues que esto es el fútbol. El fútbol no tiene memoria, no tiene pasado, no, solo es el presente. Y a nosotros, en el entorno, si no conseguimos meternos, se dirá que es una temporada. Interiormente, la gente que me rodea, sabemos el trabajo que hemos hecho desde el principio, lo que se ha hecho para que este equipo lleve todo el año arriba. La temporada, al final, lo que será, si no se consigue, será ¿cómo dice? Un contratiempo, pero la temporada no es mala. No, no es mala, no. Es que incluso poner en el contexto la palabra mala ya es mala. La temporada es buena. Bueno, nosotros tenemos los mismos puntos, tenemos los puntos que ellos harían si ganasen los dos partidos. Imagínate si ellos creen que tienen posibilidades, lo que tenemos que pensar nosotros. Partido, pues disputado porque conozco el club y porque sé y conozco muchos jugadores y sé de su profesionalidad, vendrán aquí a. Además, es un club con mucho seguimiento y no se van a permitir aquí a venir a pensar que nadie se juega nada. Vendrán a pelearlo y será un partido difícil porque tienen muy buena plantilla y muy buen equipo.